Education is one of the most important weapons. Mi papá se dedica a la agricultura. En campos de cultivo de maní o maíz. Él trabaja haciendo panela con la caña. Y allá más que todo se sostienen de la agricultura. La coca es una mata que da mucha rentabilidad. Se consigue la plata fácil, muy rápido. El campesino allá nomás hace sembrar coca y pues algunos que otros siembran café, pero ahí los arrancan para sembrar coca. Mi familia no hay ninguna persona que haya estudiado en una universidad, o sea, no es profesional. Primero, en mi familia no hay profesionales todavía. Para mi familia, pues la universidad ha sido una gran oportunidad. Ya que no hay personas formadas profesionalmente. Pues en mi comunidad no es que haya muchos profesionales. De toda la familia de mis abuelos, ella tuvo casi 8 o 9 hijos. Solo uno pudo haberse graduado del colegio. Los paracos cogieron a unos señores, no los conocía, los torturaron y los dejaron cerca donde nosotros vivimos. Mi papá manejaba una camioneta y pues a él lo sacaban y le daban, porque ellos necesitaban, las personas que hacían eso necesitaban que los llevara a tal parte y él se negaba por alguna que otra circunstancia y ellos llegaban y le pegaban tiros a los pies y eso, y yo estaba muy niña. Los enterraron en unos potreros donde mi abuela. Una vez que la guerrilla, es que no se sabía si era guerrilla o helenos, cogieron a un tío y lo iban a matar. Los torturaron y eso fue algo muy, muy feo, los dejaron tirados ahí. Pues en mi casa mataron a mi tío, al menor, y mataron a 2 amigos de él. Y mi persona, o sea, estamos en un recinto y solo habíamos 4 personas. De esas 4 personas, el único sobreviviente que salió fui yo. Tenía 7 años cuando pasó eso. Y después, a los días, los desenterraron para saber quién eran, pues. Y eso siempre, yo siempre he recordado eso. Cuando hay robos, atracos, la gente a veces no se deja robar y los apuñala. La universidad significa mucho para nosotros. Mi nombre es Angélica María Angulo Vargas, tengo 17 años, vengo de Galíndez y voy a ser ingeniera agroindustrial. Quiero ser una mujer independiente. Y porque quiero salir adelante. Y quiero tener oportunidades. Y cuando termine no quiero irme, porque quiero regresar al pueblo y crecer nosotros mismos los animales y con los mismos animales hacer el abono para las plantas. Yo soy Juliet Fernanda Gómez Martínez, tengo 21 años, vivo en el Bordo Cauca y voy a ser ingeniera agroindustrial. Mi nombre es Juan Sebastián Chantre Rivera y tengo 18 años y vengo a la vereda Mulaló Mangafalsa, corregimiento del Patía. Y soy un ingeniero agropecuario con la ayuda de mi diosa y me gradué en la Universidad del Cauca. Pues esta carrera siempre se va a estar reflejada al campo. Soy campesino, vengo del campo y yo siempre he querido ingeniería agropecuaria para sacar más que todo una comunidad adelante, a mi familia, amigos, todo, al campo, ayudar a hacer grandes proyectos para que las familias cambien, digamos. Allá siempre en el municipio cultivan mucha coca y por base de eso pasan muchos crímenes, muchas
violencias y por la coca, por la misma coca. Yo soy Karen Viviana Valencia Mancera, tengo 18 años, vivo aquí en El Bordo y voy a ser una ingeniera agroindustrial. Yo soy Angie Vanessa Caicedo López, tengo 19 años, vivo en el Estrecho Cauca y voy a ser una ingeniera agroindustrial. Ahora en el momento, pues que gracias a esto de que soy desplazado y todo eso, y por el Tratado de la Paz, o sea, es que están trayendo las becas acá, me parece muy, muy bueno para nosotros porque pues ya no tendríamos que solo enfocarnos en el pasado, sino que ya podemos mirar solo hacia adelante. Mi nombre es Evelinda Llana Montero Muñoz, tengo 20 años, soy de la cordillera de la Mesa Patía y voy a ser ingeniera agropecuaria. Mi nombre es Héctor Fabio Nacona Gómez, vengo del corregimiento El Diviso, departamento del Cauca, yo voy a ser ingeniero agropecuario. Yo soy Diego Fernando Mateo Zúñiga, tengo 20 años y voy a ser un ingeniero agroindustrial.